Tiene el uso de la palabra la diputada infantil Nora Angélica Martínez Marqueda. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Muy buen día, presidente de la Gran Comisión del Estado, el diputado José Luis Toledo Medina, diputados que nos acompañan, padres de familia y público en general. Mi nombre es Nora Angélica Martínez Marqueda, de la Escuela Primaria Jorge México Ojeda Novelo, y vengo representando orgullosamente a mi hermoso municipio de Cozumel, la isla de las golondrinas. Hoy empezaré diciéndoles sobre el tema la equidad de género. La equidad de género es un principio de justicia emparentando una idea de igualdad. Incluye respeto y garantía para los derechos humanos, así como en oportunidades. Género, categoría utilizada para analizar cómo se define, simbolizan y representan las diferencias sexuales entre hombres y mujeres en una determinada sociedad. Digamos entonces que la equidad de género es un conjunto de acciones legales, sociales, políticas y económicas que promueven la igualdad, oportunidades sociales, políticas y económicas. Hay que reconocer que en nuestra sociedad aún se impera el machismo. Existe una gran diferencia entre hombres y mujeres en oportunidades laborales, sociales, políticas, culturales y económicas. No se le reconoce la capacidad de organización y empresarial de la mujer. Existe una gran diferencia entre la remuneración del hombre, toda vez que siga siendo más alto el salario del hombre que el de la mujer, aun cuando desempeñan la misma función. Casi 4 de cada 10 hogares tiene como cabeza a una mujer de familia, lo que refleja el aumento de su presencia en el mercado laboral y la economía. En 1970, su participación era del 17% y en el 2010 aumentó al 39%. La gran mayoría de las mujeres en una jornada diaria, aunado a su empleo, desempeñan el empleo de madre, esposa, maestra y esposa, sin recibir una remuneración extra, salvo la satisfacción del deber cumplido. En las grandes empresas, 8 de cada 10 directores son hombres. Lo que conlleva lo anterior es que las jóvenes mexicanas ven la maternidad como un obstáculo. Las nuevas generaciones se ven con el obstáculo de mayor preparación académica y algunas características físicas y estéticas. Se dan muchos casos de señoras que deciden embarazarse cerca de los 40 años, contraen matrimonio sin tener hijos o deciden vivir solas, lo que las obliga a plantear y promover nuevos esquemas de la sociedad. Yo propongo que desde pequeños nuestros padres nos den una formación justa e igualitaria entre hermanos y hermanas. En manos de las propias mujeres está el cambio por ser formadores de hábitos y valores, y que desde pequeños aprendamos del seno familiar. A los diferentes partidos políticos y a las autoridades en turnos, les invito a abrir y dar mayor oportunidad a las mujeres para demostrar nuestra valía, para conseguir una sociedad justa. Tú y yo valemos mucho. Gracias.